Bueno, sí, tenemos una película eh, que suponemos va a concitar la atención de mucha gente. Espectacular eh, la actuación de Ricardo Darín en esta película. Y con las películas de Espacio Inca pasa eso: eh, si está Darín, Franchella, eh, viene mucha gente. Cuando los actores no son tan conocidos, viene menos. A pesar de que hay otras películas que, que han sido muy buenas películas pero le ha faltado el cartel de, de un artista que sea convocante. Bueno, Elefante Blanco eh, se va a dar en todas las funciones del fin de semana. Viernes, sábado por la tarde y noche, domingo tarde y noche, lunes y martes. Bueno, la sinopsis dice que Jerónimo es un hombre de 45 años devastado por un suceso trágico. Julián, íntimo amigo de él, Viaja para rescatarlo y le ofrece integrarse en su proyecto en una villa de emergencia. Ambos son sacerdotes de la Iglesia Católica que decidieron dedicar su vida a los más pobres. Julián en la Argentina y Jerónimo en los países del tercer mundo. Bueno, más o menos eh, la película trata de esto y es un relato sobre la amistad y la fe. ¿Cómo va el espacio Inca desde su apertura, su inauguración, hasta este momento? ¿Cómo ha ido evolucionando? Bueno, ha, ha mejorado algo, pero en el año eh, solamente dos, tres películas tienen muy buena concurrencia y el resto eh, realmente muy baja. Hay películas que no, no pasamos las 40 personas. Ahora últimamente ha mejorado un poquito, pero ya te digo, eh, la gente viene si conoce la cara del actor principal. La gente que no ha ganado premios estará eh, seguramente esperanzada en los dos premios finales, que son los más importantes, 100.000 al segundo y 500.000 al primero. Y en lo que hace al próximo abono, eh, que comenzará en agosto, los dirigentes del club ya están trabajando eh, en la diagramación de cómo será el próximo abono. Por supuesto que no tenemos nada para anticipar. Todavía, pero sí se van a mantener los dos espectáculos, seguramente. No sabemos, no sabemos porque todo depende de los costos. Eh, el abono insuperable ha tenido en algunos años dos espectáculos, otras veces ha tenido tres. Todo depende del, del valor. El club, ya la gente lo sabe, destina eh, un porcentaje del total del abono para los espectáculos. Entonces ese dinero se usa, se puede usar en un espectáculo, en dos o en tres. Se pueden traer eh, en cada uno de ellos un solo artista o dos. Todo depende de, de los valores. Lo que es bastante difícil, yo diría que bastante complicado, es saber a mitad de año de qué artistas van a venir en el verano, porque la gran mayoría no tiene todavía establecidas las giras, no sabe por dónde van a andar. Entonces, eso es lo que más cuesta.